Buenas noches para todos. Bueno, la verdad es que hoy podríamos hablar de que es noticia la sanción de la ley de víctimas. Podríamos contar que también se sancionó la ley que conocemos como de ficha limpia, que impide de aquí en adelante que cualquier funcionario público condenado por algún delito pueda acceder justamente a ese lugar. Pero tenemos que hablar de esta suerte de crisis interna que se desató en parte de la oposición de la provincia de Santa Fe, cuyos referentes están esencialmente allí en la Cámara de Diputados. Todo esto se centra efectivamente en los pliegos que mandó hace días nada más el Poder Ejecutivo de la Legislatura para más de 40 juzgados comunitarios. Son los otrora juzgados de paz, juzgados comunales. Ya ayer dos legisladores, Carlos del Frade y Fabián Palo Oliver, habían advertido acerca de que los postulados no eran precisamente aquellos que habían obtenido el mejor puntaje en las instancias evaluativas. Y hoy, la verdad, es que irrumpió en la escena pública una sucesión de tuits que fueron replicando básicamente tanto diputados como senadores del sector esencialmente que lidera Maximiliano Puyaro. La verdad es que no hubo otros referentes de la oposición que se plegaran, salvo los dos que mencioné, Oliver y del Frade, pero básicamente el núcleo de Maximiliano Puyaro salieron a denunciar públicamente un acuerdo, un pacto entre el gobierno de la provincia y el Partido Socialista, y lo dijeron con todas las letras. Los acusaron de una suerte de contubernio, de una especie de pacto entre gallos y medianoche. ¿Para qué? Para favorecer a afiliados al Partido Socialista, supuestamente, y a familiares de funcionarios del gobierno de la provincia. Esto en detrimento de quienes habrían obtenido, otra vez, mejor puntaje en las diferentes instancias evaluativas de un procedimiento que se utiliza para generar una terna y después proponer los pliegos a la legislatura. Fuerte tensión durante toda la tarde, fuerte tensión política, tanto en la reunión de labor parlamentaria, donde se encuentran todos los presidentes de bloques, como también en las redes sociales. Imagínense que expresiones como estas de dirigentes radicales acusando de un pacto al socialismo con el gobierno de la provincia, hablando de contubernio. Tensión también en la sesión, a punto tal que había una propuesta para que funcionarios del Ejecutivo explicasen todo esto, Celia Arena, Gabriel Somaglia. No hubo quórum para poder votar esa citación y la sesión terminó otra vez con una acusación de los radicales, básicamente, a los legisladores del socialismo de intentar vaciar la reunión, de no dar el quórum para votar esa convocatoria, esa citación. ¿Qué dice el socialismo, Pablo Almudena? Que esto no es cierto, que esto no es verdad y que en realidad esto que hace el radicalismo es un pase de factura por no haber estado el lunes cuando se hizo, recuerdan, lo contamos aquí, aquella convocatoria, aquella reunión del Frente de Frentes, y también dijimos que el gran ausente en ese encuentro había sido el socialismo. El PS dice entonces que esto es un pase de facturas del radicalismo. El radicalismo sostiene que esto no es así, que hay órdenes de mérito que se han alterado, que no se han respetado los puntajes correspondientes. En el medio, un procedimiento que evidentemente el Ejecutivo también tendrá que explicar, que de alguna manera implicó diferentes instancias de evaluación que tal vez no fueron del todo justas. En el medio también, y esto hay que decirlo, conversaciones que hubo antes de que los pliegos se enviasen prácticamente con todos los sectores políticos, y me parece que por allí también, Pablo Almudena, pasa la cosa, porque algunos sectores lograron en esas conversaciones algunos beneficios y otros no tantos. Bueno, lo cierto es que hoy hay un verdadero escándalo desatado en la provincia de Santa Fe, con acusaciones cruzadas, y todo esto también en un marco preelectoral donde quienes hoy acusan a otros de hacer pactos con el gobierno, de contubernios y de pactos entre gallos y medianoche, supuestamente el día de mañana podrían estar en el mismo lugar, claro, en el mismo frente de frente. O empezó la campaña oficialmente. Sí, claramente, no, claramente. Ahora, Ivana, ¿qué suerte van a correr estos pliegos entonces? Porque hay una protesta formal enviada ya, ¿no? Sí, a ver, hay una, yo diría, denuncia formal, hasta ahora política, de parte del radicalismo esencialmente, liderado o fundamentalmente piloteado por Maximiliano Puyaro, que está advirtiendo sobre esto. No son los únicos, vuelvo a decir, ayer conferencia de prensa, para más o menos decir lo mismo, de del Frade y de Palo Oliver. En el medio también muchos participantes de los concursos que venían advirtiendo acerca de que había situaciones irregulares, que no necesariamente los mejor puntuados habían llegado a través del pliego a la legislatura, quejas formales ante la comisión de acuerdo. Bueno, por eso digo, un procedimiento que evidentemente también
Si tuvo vicios, tendrá que ser, o si fue arbitrario en alguna instancia, tendrá que ser explicado por los funcionarios del Poder Ejecutivo. Los pliegos ahora ya están en la legislatura. Va a ser la Comisión de Acuerdo la que deberá evaluarlos, la que deberá dictaminar, y va a ser esta misma Asamblea Legislativa la que los tendrá que considerar. Lo que pasa es que imagínense con qué clima político o en qué clima político se van a tratar esos nombres, precisamente sugeridos, propuestos por el Poder Ejecutivo. Eso en lo institucional, y después en el plano político partidario electoral, la tensión claramente generada, insisto con esto, con el, quienes están hoy por hoy promoviendo el frente de frentes y con un partido que si no estaba del todo convencido hasta aquí, y hablo del socialismo, y me parece que con esto se terminó de convencer de que no es ese el lugar en el que tiene que estar.